Enfermedad, depresión, deuda. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Tienes depresión? ¿Tienes insomnio? ¿Te sientes vacío? ¿Has intentado con la filosofía? ¿Has intentado con la brujería? Vamos a ver qué dice el horóscopo hoy. Cuidado, no hagas eso. ¿Has intentado de todo? Mira lo que dijo Jesucristo, también hablando de que, de que Padre y Espíritu Santo están sobre Él. Léelo, Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres? Ahí estamos todos nosotros. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con la depresión, con la ansiedad? Ha venido a libertarnos. Solo Él te llama a una relación. También ha venido a dar pista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesucristo lo dijo. Isaías lo dijo 750 años antes, profetizando lo que Jesús lo iba a decir. ¿Sí? ¿Y es la Biblia la palabra de Dios? Claro. Está comprobado. Colosenses 2:9 al 10 dice. Aquí habla la palabra que tanto me gusta a mí, la plenitud. ¿Cuánto tiene plenitud del amor en ustedes? ¿Cuánto reciben la plenitud los hombres de su esposa? Sí, también. Lee conmigo entonces lo que habla de la plenitud. Colosenses los S2, 9 y 10. Toda la plenitud, ¿ok? Los que dudaban que Jesús era Dios. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en grita. No Cristo. exacto. Y el día dice: Y en él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud. Cuando reciben el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dale palmas entonces fuerte, pues con todas tus ganas que te caigan las manos con la fuerza que lo estás haciendo. Él está aquí. Gloria a Dios. Último punto, anota. Dios Espíritu Santo en plenitud, o sea, en Padre y el Hijo también. Comunión. A nosotros. Comunión, pon ahí. Enoc, el séptima descendencia de Noé, anduvo con Dios, dice, tenía comunión, tenía relación. La relación que tuvo Enoc es la que nosotros estamos ofreciendo aquí en la viña. Esta iglesia debe darse a conocer hacia otras personas para que vean que aquí no hay religión, aquí hay relación. ¿Qué hay aquí? relación, no hay religión. Enoc anduvo con el Señor, caminó con el Señor y por eso el Señor se lo llevó. Él no ha muerto todavía, no ha muerto porque Dios tiene un propósito con él. En Apocalipsis lo menciona, léelo conmigo. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes, antes, antes de ser llevado, ¿qué pasó? Recibió testimonio de haber agradado a Dios, gloria a Dios. Hay una deidad absoluta esperando por nosotros para una relación. Por eso dice en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a cambiar cuando venga la deidad, cuando venga la Trinidad sobre nosotros? Por medio de Jesucristo. Si es que el espíritu de Dios vive en ustedes, dice todavía, y si algún no, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mira, aquí habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, Padre, y como el Espíritu de Cristo. ¿Qué te parece? Es, es muy, 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 muy increíble agarrar, agarrar esta fe por medio de, de su palabra. Sansón, jue, Jueces 13 a Jueces 16. Tuvo una comunión con Dios, se portaba bien con Dios, caminaba con Él como nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo bajaba, se encontró con un león. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes, sinceramente? Si en esa puerta apareciera un león, ¿qué harían? Oh, me quedo yo solo aquí. O lo agarró el microfonazo yo aquí. Ok, se lo come o se pone a cantar el león. Ok, pero mira, Sansón se encontró con un león de los más cholos. Y sabe que le agarró los hocico y lo descuartizó como un cabrito. Eso hizo Sansón. El Espíritu Santo cayó sobre Sansón, tenía comunión con él. Y hay muchas aquí que te, que te iba a contar, pero ya no me va a chance. Entonces, y, pero al final, Sansón rompe la comunión. Los enemigos lo atrapan, le sacan los ojos y lo amarran y se burlan de él, se burlan de todo. Y ahí viene él y le dice: Señor, perdóname, y lo habían amarrado en las, en, las, en las bases del templo. Todos estaban burlándose, el enemigo está burlando y, viene, y el Señor viene y le devuelve la fuerza y echa abajo las torres y cae. Todos mueren, los que están dentro del templo, junto con Sansón. El Señor nos llama a nosotros que andemos en comunión. Si andamos en comunión, todas esas opresiones, esas pesadillas, esos problemas van a caer. Van a caer porque la comunión trae trae sanidad, trae salvación. Mira, cuando, cuando Él fue abandonado por el Espíritu Santo por haber perdido la comunión. Mira, léelo conmigo, ¿qué pasó cuando rompe la comunión? Jueces 16, 20. Luego ella gritó: ¡Sansón! ¿Quién gritó eso? Dalila, ¿verdad? ¡Sansón! Los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño. Ah, tranquilo, Dios, y pensó: ah, Me escaparé como las otras veces y me los quitaré encima. Pero él no sabía que el Señor lo había abandonado porque no tenía comunión. José anduvo en comunión, Bezaleel, también bajo el Espíritu Santo, Bezaleel, Balaam, aún Josué, Gedeón, Sansón, Samuel, David, Marcelo, ah, no, perdón, Samuel, David, Natán, Salomón, Elías, etcétera, Anduvieron con el Señor, tuvieron comunión. Ahora, hermanos, ¿saben cuál es la causa por la cual el mundo está en problemas y por qué hay depresión? Y hay un montón de dificultades, pero impresionantes. ¿Sabes por qué? Por lo que dice Juan 3.19, léelo conmigo. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Porque sus hechos eran perversos. Esa es la razón por la cual hay problemas afuera. Porque hay envidia, porque hay multitud de pecados en todos lados. Dice su palabra que, el, que la, cuando la, la maldad aumenta, el amor se enfría. Cuando el pecado aumenta, el amor muere, va muriendo. Eso le pasó a Sansón. Eso nos puede pasar a nosotros. Mantengamos la comunión. Vengamos a la casa del Señor. Esto no es religión. Esto es comunión. Ven, ten una comunión en tu casa. Ok, cierro con esto. Científicamente, la luz roja, la luz verde. Y la luz azul, cuando se juntan, se convierte en una luz blanca. Exacto. Excelente. Pasaron bien ese examen, esa clase. Bien. Entonces la luz azul, la luz verde y la luz roja, cuando se juntan, ahí aparece la luz blanca, la luz del día. Imaginémonos que el color verde es Dios Padre. El rojo, Dios Hijo. El azul, Dios Espíritu Santo. Somos un solo Dios transformándose en una luz blanca. Esa es la mejor analogía que yo les puedo presentar hoy. Pero la mejor manera que tú puedes entender y conocer las profundidades de Dios es a través del Espíritu Santo, a través de una comunión, a través de arrepentirnos de nuestros pecados y volver a conectar con el Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios, papá. Abba Padre, gracias. Gracias por enseñarnos sobre las profundidades de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que el amor de Dios Padre, que el amor de Dios Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.